Viernes 3 de julio del 2020, son como las 2 menos algo de la tarde. Y viajeros, estamos en Béjar, Salamanca, muy cerca de la frontera con Extremadura, con Cáceres, con la provincia de Cáceres concretamente. Y bueno, hemos parado de la que subíamos de Huelva porque tenemos que comer, lógicamente, y vamos a aprovechar aunque sea para dar un paseillo y conocer con vosotros por primera vez Béjar. Pues interesante, Béjar. Seguimos nuestro recorrido. Deciros que bueno, esta villa, ciudad de Béjar, como lo llaman ellos, pues tiene alrededor de unos 12.000 habitantes. Es grande, es más grande de lo que nosotros pensábamos. Nosotros solo la conocíamos de pasada, de ir por la Ruta de la Plata, arriba y abajo, y nunca habíamos parado. Pero la verdad es que ciertamente es bastante grande. Nos vamos a meter ahora por aquí por unos soportales muy bonitos. Deciros que la Béjar tiene su fundación alrededor del 1208, ¿vale? Estamos hablando del siglo XIII por Alfonso VIII de Castilla. Y digamos que tenía fundación o era un enclave defensivo muy potente, porque por un lado estaban los musulmanes, ¿vale? Ocupaban todavía gran parte de la península, y por otro lado el reino de Castilla tenía frontera con el reino de León, con el vecino reino de León, y ya sabéis que en aquella época estaban continuamente guerreando. Hemos llegado a la Plaza Mayor. Hemos llegado a la Plaza Mayor, como la de cualquier otro pueblo. A ver, no, hay más tráfico aquí que, sí. Que en Nueva York. Impresionado. Es impresionante, y por el casco antiguo. Aquí en primer término tenemos el ayuntamiento, que veis que es precioso, pero precioso. Y allí al fondo está, eso de ahí, es el Palacio Ducal. Es del siglo XVI, del duque, que era duque de aquí de Béjar. Y creo que hoy en día, si no me equivoco, si no están los comentarios para refrendarme, pues está, es un instituto de enseñanza secundaria. Y aquí, pues bueno, veis ahí, Palacio Ducal, Cámara Oscura, y luego otra, que sigue el casco antiguo, museo, barrio judío, etcétera, ¿no? Pues nada. Lo dicho, continuamos nuestro paseo. Sí. Pues hasta aquí ha llegado nuestra incursión en la Monumental Béjar. Bueno, muy recomendable la parada si estáis os pillo de tránsito, paso, por la ruta. Claro. Al lado de la autopista, pues al final. Pero tal cual, no. Al lado, no es un desvío, sí. De cero coma. Os pillo por la Ruta a Plata, si
tanto si subís como si bajáis, pues os pilla aquí. Está bien para dar un paseillo, o si estáis en la zona, y aprovechamos para hacer un poco de publicidad aquí en el vídeo, en el canal. Tenéis vídeos de Salamanca y de alrededores, de algunos de los pueblos de alrededores, tipo Ledesma y demás. Este también viene a complementar un poco otro pueblo más de estos míticos de aquí de la provincia de Salamanca. Así que tenéis donde escoger. Hemos llegado a la Plaza Mayor y aquí dejamos nuestra aventurilla, pero nos seguimos viendo. Así que nada, viajeros, adiós. Adiós. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y si te gustan los viajes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos.